Usted seguro recuerda la noticia de un peruano que fue capturado en un avión que venía de Holanda, acusado de robar dinero de los maletines de mano mientras la gente dormía, porque es un vuelo largo, se apagan las luces y abría los compartimentos y de ahí sacaba el dinero. 3 meses después, Luis Alberto Escobar está libre. Fuimos a buscarlo a su restaurante en Pueblo Libre. ¿Y qué fue lo que hizo? Rompió y robó nuestra cámara y agredió a nuestro camarógrafo. Y además se robó nuestra memoria, no el corazón de la cámara. ¿Qué es lo que temía? Que averigüemos las acusaciones de robo que tiene este señor y su esposa en el extranjero. Melissa Rodríguez grabó este ataque con su celular, porque ya no tenía cámara, solamente podía usar su celular. Este es el informe. Nos han quitado la cámara y nos han sacado del local Goya Restobar, señor Luis. ¿Por qué nos han quitado la cámara, señor? Pero eso no se puede hacer. Señor, prácticamente usted me ha arañado. ¡Mire lo que le ha hecho a mi camarógrafo! Llama a la policía. Señor, no puede ser. ¿Cómo es posible que nos quiten el equipo de trabajo? Este hombre que huye. ¡Corre, corre, corre! Así se van como los delincuentes en una moto. ¡Devuélvanos nuestra cámara! Es Luis Alberto Escobar Vega. Tal vez usted lo ha reconocido. Es la misma persona que en julio de este año fue presentada por la policía del aeropuerto Jorge Chávez. Lo acusaban de robar a los pasajeros del avión en el que viajaba. Es el vuelo 743 de la aerolínea KLM, que debía aterrizar en Lima, proveniente de Holanda. Jueves 12 de julio de 2018, en los cielos de Lima, sobrevolaba la nave que ya había recorrido más de 10.000 kilómetros desde su salida del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Según el parte policial, los pasajeros dormían, salvo uno, un hombre, que dice la policía, se desplazaba por el pasillo del avión. Aprovecha que las personas duermen a esta hora, es un vuelo largo, y una de las tripulantes se percata de que caminaba por los pasillos, por donde no hay servicios higiénicos, por donde no hay, digamos, ninguna razón de hacerlo, y en una de estas caminatas abre los lockers y empieza a sustraer algunas cosas, según nos indica una de las tripulantes. Ese hombre, según el parte policial, es Luis Escobar Vega. El señor es indicado por la tripulante como el autor de un robo. Robo de dinero, especies, etc. Así, Luis Alberto Escobar Vega fue capturado, ni bien el avión aterrizó en suelo limeño y presentado ante los medios. En esta foto, tomada dentro de la aeronave, se ve el rostro de Escobar Vega, ciudadano peruano. Detrás de él está la holandesa Inge van der Hoek, tripulante de cabina que lo acusó ante la policía. Efectivamente, luego de los registros se le encuentran $3,400 en su poder y algunas otras pertenencias que no daba cuenta él de dónde era. Pero antes de ser recluido en la comisaría del aeropuerto Chalaco, Luis Escobar habría intentado llegar a un arreglito con la policía. Trata de conversar con la policía, tratando de que lo ayude, que tiene familia, que no le hagan daño. Claramente, tratando de arreglar, digamos, con el personal policial. O sea,
tres meses después de su captura. Luis Alberto Escobar Vega está libre, con un proceso pendiente en la Tercera Fiscalía Provincial Penal del Callao. Se luce sonriente en el Facebook como flamante dueño de un conocido restaurante en Pueblo Libre. Esta es su carta de platos criollos, deliciosos manjares de nuestra gastronomía. Hasta la cuadra 6 de Manuel Cipriano en Pueblo Libre, llegamos para escuchar su versión. ¿Cómo hizo para quedar libre ante tamaña acusación? Un restaurante amplio, con cómodas instalaciones. Somos considerados. Pétalo de rosa. Este que está acá. Pétalo de rosa. Una sonriente administradora y unos 5 o 6 diligentes trabajadores. Allí, en su restaurante, Luis Alberto Escobar Vega mostró su peor y más violento rostro. Nos robó nuestra cámara y nos sacó a empujones. Señor, la cámara, por favor. Necesitamos la cámara. Necesitamos la cámara. No me va a quitar usted el teléfono porque estoy grabando. Estoy grabando. No me va a quitar usted. Señor, lo que usted ha hecho no se justifica. Lo que usted ha hecho no es el correcto proceder. ¿Así se van como los delincuentes? ¿En una moto? ¡Devuélvanos nuestra cámara! Hemos sido agredidos, nos han robado la cámara. Y corren todo su personal del restaurante a protegerlo, porque tiene la cámara al interior de ese restaurante. ¡Eso no se hace! Estas son las imágenes que pudimos recoger con nuestro celular. Nos han quitado la cámara y nos han sacado del local Goya Restobar, señor Luis. ¿Por qué nos han quitado la cámara, señor? ¡Pero eso no se puede hacer! ¡Señor, prácticamente usted me ha arañado! ¡Miren lo que le ha hecho a mi camarógrafo! Llama a la policía. Señor, no puede ser. ¿Cómo es posible que nos quiten el equipo de trabajo? Esta mujer que sigue a Escobar mientras intenta esquivarnos es Ana Rodríguez. Según nos dijo, administradora del local de comidas, donde aún permanecía nuestra cámara filmadora. ¡Juan! ¡Llama a la policía, Juan! ¡Ya! ¡Corre! ¡Por eso te estoy diciendo! ¡Corre! Se va a seguir el puente. ¡Corre! No se ingrese al lugar ajeno. Pero tienen nuestras cosas que sí son ajenas. Tienen nuestra cámara que es ajeno. Señor, por favor, devuelva nuestra cámara de filmación. Ese equipo es ajeno. Ustedes están metiendo un grave problema con lo que están haciendo. Ya, policía. Se están metiendo en problemas, señorita. Por favor, devuelva la cámara. Llama Juan a la policía. Observe a este mozo. Mientras le exigíamos a Luis Escobar que nos entregue el equipo de trabajo, este hombre prendía su moto. Escobar avanzaba y en el camino lo recoge. Todo lo tenían planeado.